el día de hoy al fin ya podemos, vamos a visitar la zona arqueológica. Se llama Etzna, así se llama. Vamos a entrar, apenas vamos a comprar los boletos y todo. Entonces, acompáñenme a esta nueva aventura, amigos míos. Algo que les puedo comentar de este gran lugar es, por ejemplo, ¿por qué se llama así esta bonita ciudad? Bueno, pues Etzna significa casa de los Itzaes. ¿Y quién eran los Itzaes? Bueno, para empezar, Itza era el apellido de la familia que gobernaba a esta bonita ciudad. Además de que esta ciudad es algo como un sistema super wow, super acá, porque tenían una gran intelecto, eran muy inteligentes estos hombres. Entonces, resulta que aparte de eso tenía un sistema de almacenamiento y además distribuían agua, o sea, no era como cualquier cosa. Mira. Adiós, Etzna. Le voy a hablar a los animales que habitan en este lugar. Vean, ¡Nah! ¡Cigoña! ¡Mamagui! ¡Chibaba! ¡Oñama! ¡Oñama! ¡Ingoñama! ¡Menguena! ¡Mabala! ¡Ingoñama! ¡Menguena! ¡Mabala! Ingoñama, me buena mabala. Que lo carguen, ¿no? Lo traigan. Hola. A ver, mamá, búscalo. Más vital, lo más. No más. Y olvídate de la preocupación. Ya. Ya, demasiado payaso. Pues bueno, amigos, ya nos encontramos en nuestra última parada, que era claramente Mérida. La verdad es que llegamos al centro, o sea, de Mérida, de Yucatán, Mérida, no sé cómo decirle. Pero se nos hizo muy normal, muy pueblo X, por así decirlo, no se ofendan, sino que nosotros lo que buscábamos era claramente la arena, el mar, el calor. Entonces, pues preferimos venirnos aquí a la bonita playa. Ya ni siquiera nos bajamos, ya no lo pensamos y nos venimos aquí en donde estamos. Está muy bonito, vamos a ver si al rato nos metemos al mar. Estamos buscando un buen hotel. Entonces, es lo principal, buscar un buen hotel en donde quedarnos para ya poder descansar, estar en la playa, en la arena. Pues lo que podemos observar es que la arena, por ejemplo, está súper, súper blanca y súper ligera. O sea, muy arena Cancún, se sigue con Cancún, muy arena ligerita, como arenita, como harina sobre todo, yo creo. Y pues bueno, amigos, estoy muy contenta de estar aquí. Miren, podemos observar claramente cómo hay muchos lugaritos arriba. Como ahora que estuvimos ahí en Campeche, que estaban ahí todas las aves. Pero bueno,
amigos, tenemos aquí nuestra marquesita. Hace mucho no comió una. Ahorita Pollo me va a estar súper envidiando. Bueno, Jorge Garamalo. Jeje. Tiene quesito, cajeta, está doradita. Y pues no tengo mucho que decir, la verdad es que ya me la quiero comer. En el cenote, de verdad está increíble, no tengo palabras para describirlo. Es una reserva ecológica, o sea, ahorita por lo que me he fijado es que de verdad lo cuidan. No te dejan fumar, obviamente, no te dejan meterte al agua con bloqueador ni cosas así. No tirar basura. No dejan hasta poner música porque obviamente molestas a la naturaleza. Muchas cosas. No te dejan comer, no te dejan alimentar a los animalitos. La verdad está muy, muy precioso. Es súper, súper increíble. El agua súper cristalina. Ya me quiero meter a ver qué tal. ¿No? A ver, aquí está que tal. Te queremos ver. Ah, ¿verdad? ¿No que te ibas a meter así tal cual ibas? Ahora. Las charcas que ustedes ven acá se llaman charcas de Ixtampú, que son de 1680. Estas charcas primero las trabajaron los pobladores de un pueblo que se llama Ixcampó, que traducido al español quiere decir cocodrilo celestial. Ellos extraían la sal o el mineral y pescaban y hacían el intercambio del otro pueblo que está aquí, que se llama Chivichaltún, está carretera Media Progreso. Ahí ellos intercambiaban el pescado con el tomate, el chile habanero, la yuca y sembraban. Es la sal que me puse de aquí. ¿Ah?
aventura. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Hoy es el último día que vamos a estar aquí descansando en la playa, acostaditos, la verdad. Pero pues denle like, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones.